diputado don Bernardo Berger. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, solicito a usted se oficie al señor ministro del Interior para que se tome cartas en el siguiente problema que vengo a exponer en esta Cámara. Desde hace unos meses estoy siguiendo con atención lo que sucede en la comuna de Lanco, en la provincia de Valdivia, región de Los Ríos. La semana pasada fui invitado por el señor alcalde de la comuna, don Rolando Peña, a una reunión del Consejo Comunal de Seguridad Pública, donde se me expuso la grave explosión de la delincuencia que han sufrido sus vecinos en los últimos años. Los esfuerzos entre las autoridades locales, las organizaciones sociales y las policías han sido intensos para tratar de revertir la alta criminalidad, excesiva a mi juicio para una localidad pequeña y pacífica como Lanco. No obstante, los esfuerzos no son suficientes. No quiero caer en el cliché reutilizado de que se necesita más empleo y educación para revertir el delito. La verdad es que es cierto, pero el discurso no ayuda al problema inmediato. Por eso, señor presidente, solicito la intervención del Ministerio del Interior en orden a establecer un plan de trabajo de seguridad pública en la comuna que permita, por la vía del acompañamiento, la prevención y sobre todo la intervención de los espacios públicos, reducir los niveles actuales de victimización, de criminalidad y la sensación de temor que tienen actualmente las familias. No le estoy pidiendo, señor ministro, que descubra la pólvora, simplemente que se haga uso urgente de los instrumentos con que cuenta el gobierno desde hace años para implementar un programa de intervención de esas características en Lanco, tal como se viene haciendo desde el año 2001 en diversas comunas del país, programas que en casos como Valdivia han dado buenos resultados para la recuperación de los espacios públicos peligrosos, el refuerzo de la iluminación y una mejor coordinación con las policías y también los tribunales. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Honorable señor diputado, se enviará el oficio solicitado por usted con su intervención del día de hoy y con la adhesión de los dos parlamentarios que están levantando el brazo, y la mesa ha tomado debida nota. Todavía quedan 2 minutos y 16 segundos y me ha pedido la palabra para ocupar ese tiempo el señor diputado.